Good evening, teacher. Hello, hello. Good evening. Viene ahí la disculpa, profe, que ayer estaba algo malo y tuve de oyente, ¿verdad? Pero al final me salí porque sí, la verdad no me sentía nada bien. Pero hoy aquí estamos, primero Dios. Okay, okay. Okay, welcome one more time. We are going to start right now. Let's see, let's take the first attendance tonight, okay? So please, cameras on. Turn on your cameras and respond, okay? Abel Alexander Santa Maria. Out. Alison Natalia Jurado. Present, teacher. Good evening. Good evening, Allison. Andrea Margarita Deras. Andrea Margarita Deras. Chat. Claudia Noemí Escamilla. Present, teacher. Where are you? Where are you? Oh, I see you there. Okay, welcome. Thank you. Claudia Raquel Córdoba. Not yet. Consuelo Saraí Rivas. Presente, teacher. Okay, welcome. Marcia Cristina Morales. Denis José Enríquez. Present, teacher. Good evening. Good evening, Denis. Ernesto Antonio Martínez. Present, teacher. Good evening. Good evening, Ernesto.
Franklin de Jesús Cortés. Franklin de Jesús Cortés. No. Hernán Antonio Chacón. Present, teacher. Good evening. Good evening, Hernán. 35 allá abajo. Alejandro Humberto Mendoza. Good evening, teacher. Present. Good evening. Welcome. Irma Iris Ortiz. Present, teacher. Good evening. Okay, good evening. Marina Elizabeth García. Presente, teacher. Good evening. Good evening, Marina. Mauricio Emilio Moreno. Good evening, teacher. Present. Okay, welcome. Thank you. Paola Nereida Pineda. Good evening, present. Good evening, Paola. Roberto Antonio Arevalo. Roberto Antonio, no. Vilma Elizabeth García. Present. Ay, con las manos en la masa. Yesenia Brendalí Bonilla. Present, teacher. Okay, welcome. Douglas Stalin Peña. Present, teacher. Hey, welcome. Thank you. And Gerson Edenilson Monterrosa. Presente, presente. Okay, very good, very good. Bueno, vamos a ver. Ayer, bueno, hoy, como han dicho, hoy le toca la sesión personalizada a Franklin. No vino ayer, no está hoy. Si no viene, sería con Ernesto, que le tocaba ayer. Pero estaba, ¿hola? Estaba, no, teacher, malito. A mí ya me tocó. ¿Cuándo te tocó? Me tocó el... Soy Andrea. Miércoles. ¿Ah? Miércoles creo, ¿hola? Que me tocó, teacher. Ah, ¿no? Sí, me corrí ahí una, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, es cierto. Bueno, pues si no viene Franklin... Ahí está disponible para el que quiera. Ok, ¿estamos listos? ¿Alguien más estaba? ¿No? Yes. Ok, let's get started tonight. Last class. Ah, no, vamos a comenzar. Teacher. Hola. Ya estoy acá. No tenía Inter. ¿Quién es? Sí, yo tampoco tenía Inter. ¿Hola? Andrea. ¿Qué dice? Mira, Claudia, ¿qué? Raquel. Oh, ah, yeah. ¿Ya me vio? Ya la vi. Gracias. Vamos a marcar de ahí, pues. Que ya llegó. Y por ahí Andrea me está escribiendo que ya está ahí. Ok. Vamos a practicar, a recordar este vocabulary. Ok. Action verbs. Action verbs. A ver, recordémoslo rápidamente. Dijimos walk, run, ride, stand up, sit down, turn off, turn on, open,
close, give, laugh, think, cry, listen, play, read, write, climb, win, fight, sing, dance, watch TV, cook, wash, pull, push, throw away, talk, wait, fly, eat, drink, sleep. Okay. Ahora, vamos a ver, empecemos con, y voy a empezar siempre con los que tienen la cámara apagada. Filma, Elizabeth, no, ya muy tarde le encendió. Vaya, Vilma. A ver, voy a marcar un pito y usted me dice qué verbo es en English, ¿ok? Vamos a ver, empecemos. Easy. This one. A ver. Think. Correct. Muy bien. A ver, Claudia Raquel. A la una, a las dos. Hola. Ajá. Vaya pues. A ver, what is this? Listen. Correct. A ver, Hernán. Hernán Antonio. What is this? Eat. Correct. Muy bien. Allison. A ver, Allison. Laugh. Right. Very good. Muy bien. Consuelo. A ver, this one. Walk. Perfect. Very good. Dennis. This. Think. Yes. A ver, Paola. This. What's TV? Yes. Person. This. Right. Correct. A ver, ahora vamos con Marina. This. Marina? Room. Yes, wrong. Irma? This. Read. ¿Cómo? Read. Dream. Okay. Cry. Cry. Muy bien. A ver, Douglas. This. Douglas. This. Good. Correct. Very good. Alejandro. This. Wait. Yes. Claudia Noemi. A ver. This. Right. Right. Yesenia.
this? Play. Yes, very good. Mauricio. This? Right. Yes. Dennis. This? Se olvidó. El más difícil le puso, profe. A ver, sóplenle, sóplenle. Paul. 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 Okay. Very good. Alejandro. This. Oops. Leave. Leave. A ver, a ver. No. Faltan, me faltan. A ver, Ernesto. This. Push. Push. Okay, very good. Very good. Muy bien. Vamos a ver, déjenme mostrarles otra listita. Verbos, la tengo, aquí está. These are everyday activities. Everyday activities. Okay? Listen, I'm going to read, pay attention. And later we are going to practice, okay? So right now, just listen. I wake up. I wake up. I get up. I get up. I take a shower. I take a shower. I get dressed. I get dressed. I comb my hair. I comb my hair. I have breakfast. I have breakfast. I go to work. I go to work. I start work. I start work. I answer emails. I answer emails. I have lunch. I have lunch. I finish work. I finish work. I arrive home. I arrive home. I feed the dog. I feed the dog. I cook dinner. I cook dinner. I have dinner. I have dinner. I watch TV. I watch TV. I go to bed. I go to bed. I fall asleep. I fall asleep. Okay? Now let's practice. Okay? Repeat after me. Give me a moment. Let me get there. Okay. I wake up. I wake up. I wake up. I get up. I get up. I get up. I take a shower. I take a shower. I get dressed. I get dressed. I get dressed. I comb my hair.
I have breakfast. I have breakfast. I go to work. I go to work. I start work. I start work. I answer emails. I answer emails. I have lunch. I have lunch. I finish work. I finish work. I arrive home. I arrive home. I feed the dog. I feed the dog. I cook dinner. I cook dinner. I have dinner. I have dinner. I watch TV. I watch TV. I go to bed. I go to bed. I fall asleep. I fall asleep. Okay, very good. Any question with these verbs? No. Yo tengo una duda. I get up es levantarse. Mm-hmm. Y wake up es despertarse, ¿verdad? Yes. Correct. Any other question? Okay, very good, very good. So, more vocabulary. Okay, let me share this in WhatsApp. Vamos a compartirles eso ahí en el WhatsApp para que tengan más vocabulary. There you go. Okay, okay. A ver, otro día contestaron, ¿dónde estaba? Hicimos esta. Hicimos esta actividad. ¿Cuáles eran? Okay. Vimos estas preguntas. Las respondieron ustedes y le preguntaron a su compañero. ¿Ya? Y trabajamos un poco de esto. Vamos a ver. A ver. Voy a preguntar a Paola. Paola, do you work on the weekends? No, I don't. No, I don't. Okay. A ver. Claudia, Raquel. Escucha lo que le voy a preguntar. Does Paola work on the weekends? No le escuché muy bien. ¿Cómo me dijo? Does Paola work on the weekends? No, she's not. No, okay. No, she doesn't. No, she doesn't. Pero muy bien. Okay. Let's see. Mauricio. Do you like reggaeton? No, I don't. Ah, Hernán. Somos gente de bien.
Hernán, does Mauricio like reggaeton? No, he doesn't not. No, he doesn't. Good. Excellent. A ver. Ernesto. Do you play football? Yes. 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 Le falta ese yes. Yes. Sóplenle, sóplenle, porque ayer estaba enfermito. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Okay. Muy bien. A ver, Dennis. ¿Does Ernesto play football? Yes, he does. He does. Yes, he does. Yes, he does. Muy bien. Profe, una consulta ahí. Disculpe. Ajá. ¿En fútbol nos referimos a soccer o a fútbol americano? Americano. Aquí el que conocemos como fútbol nosotros. Ayer teníamos esa duda con Dennis. Los gringos le dicen soccer. Pero es fútbol. Ellos lo bayunco. Ellos le dicen soccer. ¿No? Para ellos hay soccer y hay fútbol, pero para nosotros es fútbol. Todo es fútbol. Ok. A ver, vamos con Irma. Do you watch romantic movies? Yes, I do. I do. Yes, I do. Ok. Yesenia. Does Irma watch romantic movies? Yes. Yes, she does. Perfect. Very good. A ver, Douglas. Do you eat chicharrón pupusas? No, I don't. Okay. A ver, Alejandro. Mm-hmm. Pregúntame a mí si Douglas come pupusas de chicharrón. No, ¿a quién? ¿Cómo se llama? Douglas. Sí. Does Douglas like pupusa chicharrón? Okay. Does Douglas like or does Douglas eat? Chicharrón pupusas. Okay. No, he doesn't. Okay. A ver, Marina, do you drink coffee? Yes, I do. Okay. Gerson, pregúntale a Allison si Marina toma café. Allison, does Marina drink coffee? Perfect. Yes, Marina does. Yes, perfect. Very good. Excellent. Okay. A ver, Consuelo. Do you play football? No, I don't. Okay. A ver, pregunto. A ver, Claudia Noemí. Me vio la cara de afligida. Pregúntele a Vilma si
Consuelo juega al fútbol. Vilma doesn't eat. Consuelo doesn't eat. Consuelo play football. Quiero ver. Debe de ser. No. Yes. No, no, she doesn't. ¿Cómo? Ah, no, sí. No, she doesn't. Solo que yo creo que no dije bien la pregunta. Ah. Ok, tendría, sería ¿Does Consuelo play football? No, she doesn't. Okay. No, she doesn't. ¿Does Consuelo? ¿Does Consuelo play football? Ok, ¿Does no, Consuelo? She doesn't. Ok, entonces vamos a ver ahora lo que este día es ese tipo de pregunta. Preguntas, yes, no question, pero en tercera persona, ¿verdad? Ayer vimos, repasando, ayer vimos questions con do. Recuerden, veíamos que usamos do con I, you, they y we, ¿ah? Y usamos does con he, she, it. Y eso es lo que tenemos ahora aquí. Siempre yes, no questions, ¿verdad? Pero ahora estamos hablando de he, she, it. ¿Ok? Veamos, como siempre, primero es el auxiliar, does, and does, does, ¿ya? Yeah. Does. Después viene the subject, el sujeto, de quién estamos hablando, ¿verdad? Pronombre, does she ask for assistance or does he drive the truck on the weekends or does Elena make phone calls? Does our company? Todo esto es el sujeto, ¿no? Does our company check the policies? Y después viene the verb, ¿verdad? Does she ask for assistance? Does he drive the weekend on weekends? Does Elena make phone calls? Does our company check the policies? Como siempre, el verbo, las preguntas va en su forma básica, ¿verdad? Sin cambio de nada. ¿Ok? Does she ask for assistance? Yes, she does. Or no, she doesn't. Does he drive the truck on weekends? Yes, he does. Or no, he doesn't. Does Elena make phone calls? Yes, she does. Or no, she doesn't. Does our company check the policies? Yes, it does. Or no, it doesn't. Okay. Preguntas de sí o no. Con he, she, it. ¿Alguna pregunta en esto?
solo para reforzar, ¿tú lo vamos a usar con cuál, teacher? Vea los ejemplos. Con I. Con she, he, con she, he, it. Exacto. Lo vamos a usar con she, he, it. Tercera persona. Ella, él, es. ¿Qué? Das. Siempre, si en la pregunta usamos das, en la respuesta vamos a usar das. Negativo, doesn't. Das. Ok, let's practice the pronunciation. Repeat, please. Does she ask for assistance? Does she ask for assistance? She asks for assistance. Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. No, she doesn't. No, she doesn't. Does he drive the truck on weekends? Does he drive the truck on weekends? Yes, he does. Yes, he does. No, he doesn't. No, he doesn't. Does Elena make phone calls? Yes, she does. Yes, she does. No, she doesn't. No, she doesn't. Does our company check the policies? Does our company check the policies? Yes, it does. Yes, it does. No, it doesn't. Teacher. Okay, hola. Una consulta. Siempre como sería una question, siempre sería does. Nunca sería doesn't. Para iniciarla. Doesn't es como respuesta ya. Pueden haber preguntas negativas. Sí las hay. ¿No? Gracias. ¿Algo otra pregunta? Vale, vamos a practicar entonces. Acá tenemos respuestas. Hay que armar preguntas. ¿Verdad? Yes, he does. He fixes the AC on Friday. ¿Cuál sería la pregunta? En este caso, la pregunta sería: Does he fix the AC? No. On Friday? Muy bien. Does he fix the AC on Friday? Yes, he does. He fixes the AC on Friday. Okay. Voy a dar unos minutos para que hagan la 2, la 3 y la 4. Y los voy a colocar en grupos para trabajar en eso. Okay, ahí está
de los grupos para hacer esas tres preguntas. Una vez las hayan hecho, practíquenlas. Hola. Hola, Andrea. Lo siento, teacher. Es que mi mamá los días jueves tienen como unas terapias. Ah. Entonces me toca cuidarla. Solo los jueves, ¿se acuerda que le pedí permiso? Pero, ok. Ay, lo siento. No sé, ya me voy a poner. Ahí mañana voy a hablar con mis compañeros. Vaya, vaya. voy a enviar a un grupo entonces. Gracias. ¿Eh? Ahí está la invitación. Gracias.
He fixed the AC on Friday. And does she clean the first floor only? Does she send many mails to customers? Yeah. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¿Eh? Díganme, compañera, ¿cómo quedó la primera, la que hicimos? Ah, no, la primera, Dachi. Dachi fix. Ah, la que hicimos o la que dijo el profesor. No, la que hicimos nosotros. La que hicimos sería la dos. La dos. Dachi send many. Si quieren, este. Das. No, that si is. Quieren. Como quien dice, hacemos la pregunta y respuesta. Ajá. De la segunda, ¿o? La primera, ajá, no sé si, no sé si vas a preguntar vos. Va, te pregunto yo entonces. Pero espérame, que perdí el libro. Dame un segundillo. Does he send many emails to the customer? Yes, she does. She does. Okay. Ahora con la tercera, yo la voy a decir, vamos.
Okay. Welcome back. Let's check your work, okay? Let me see. Bien, a ver, number two dice, yes, she does. She sends many emails to customers. A ver, escríbame en el chat, por favor, ¿cuál sería la pregunta? De la dos, profe. Number two, yes. Vamos, escriban, escriban. Ajá. A ver, hay un... ¿Qué es lo primero? Diga. Auxiliar das. Das. Auxiliar. Okay. ¿Después? Sí, después va el sujeto. La persona, el sujeto. Sí. Pero es una persona. Okay. Luego. Después el verbo. Luego el verbo. ¿Cómo? El complemento. ¿Cómo el verbo? El verbo. En su forma normal. En su forma. En su forma normal. Forma base. Ah, y entonces, ¿por qué lo han puesto así? Me pela ese. Yo no lo puse así. Ah, varios. Eso, puesto así. Sin este. Y luego el complemento, ¿no? Many emails to customers. Okay. Does she send many emails to customers? Yes, she does. Muy bien. Number three. Escríbamelo en el chat. Does she send Does she clean? Uh-huh.
Ah, vamos a ver. When the fields, the field, F-E-L, T. Ajá. Vamos a ver. Okay. ¿Con qué empezamos? Auxiliar. Das. Luego. Sí. Sí. Luego. Sí. Verbo. ¿Sí? No. Sin no. Ah. Sin ese. Vaya. Ahora voy a poner lo que la mayoría ha puesto. Dice, does she clean the first floor only? Vamos a ver si tiene sentido. No lo tiene. La estructura está bien. Pero pregunto, does she clean the first floor only? Y me responden, no, she doesn't. She cleans the first floor only. Redundante. Sí, no estamos. Me está preguntando, ¿ella solo limpia el primer piso? No, ella no. Ella solo limpia el primer piso. ¿Ya? Alguien puso por ahí, does she clean all the floors? Tiene sentido. Como les digo, la estructura está bien. Does she clean ahora, all the floors? ¿Ella limpia todos los pisos? No, she doesn't. She cleans the first floor only. Ella limpia el primer solo. Ya, así tiene más sentido. Ok. Así la podemos dejar. Como le repito, la estructura que habían puesto está bien. Profe, en la segunda yo tenía una duda. Yo uh-huh. la había dejado solo en send emails. Porque según me pareció a mí, en la respuesta de abajo, en el many, le daba sentido en la cantidad. Lo veía redundante también. No sé si este era mal ahí. Pero eso tiene sentido. Puedo preguntar eso y que me respondan eso. Tiene sentido. Ok. Estamos ahí. ¿Verdad? Repito, la estructura estaba bien, ¿verdad? Solo que pues no encaja muy bien la pregunta. Solo, no es solo de copiar, ¿no? Pero está bien. Veamos la número 4. Escríbame la número 4. Does he turn on the sink? Ajá. Ajá. Ah. Ojo con el verbo, ojo con el verbo. Están cometiendo el mismo error algunos con el verbo. Ojo con el verbo. Denle de comer a ese perrito para que no ladre tanto todas las noches. No. Y de paso pónganle una pastita ahí para dormir, que relaje. Ok. A ver, varios me han puesto mal el verbo.
Ah, vamos. Pay attention. Entonces sería, does Eric keep track on the sales? Yes, he does. Eric keeps track on the sales. Okay. Muy bien. Any question? La asistencia, profe. Ya vamos. ¿Una pregunta? ¿Por qué es que le quitamos aquí la S al verbo, profe? Es regla. Los verbos van en su forma básica en las preguntas. Cuando lleva el auxiliar, ¿verdad? Cuando lleva el auxiliar se le quita la S. Claro. Tanto en preguntas como en oraciones negativas, los verbos no se conjugan. En la tercera persona. En todo. Ok. Vamos a la asistencia. Ok, Abel Alexander Santa María. Abel Santa María. Bueno, si no responden es como que no estén. Alison Natalia Jurado. Present, teacher. Q. Andrea Margarita Deras. Present, teacher. Okay. Claudia Noemí Escamilla. Present, teacher. Good. Claudia Raquel Córdoba. Present, teacher. Okay. Consuelo Saraí Rivas. Present, teacher. Good. Marcia Cristina Morales. Denis José Enríquez. Present. Okay. Ernesto Antonio Martínez. Present, teacher. Good. Franklin de Jesús Cortés. No. Está libre el puesto para las 10 de la noche. Hernán Antonio Chacón. Voy ahí, profe. Present, teacher. Okay. Present, teacher. Bueno, Alejandro Humberto Mendoza. Present, teacher. Okay. Irma Iris Ortiz. Present. Marina Elizabeth García. Present. Okay. Mauricio Emilio Moreno. Present, teacher. Anóteme ahí en el privado. Ay, ya me lo pidió Alejandro. No fue Alejandro, fue Mauricio. Mauricio. Sí. Sí. Se adelantó Mauricio. Ah, no, Mauricio me acaba de decir, ¿no es cierto? Sí. Es que me dijiste antes cuando no te había mencionado. Ya me estás confundiendo, cipote. Paola Nereida Pineda. Present. Mauricio, me dijo Mauricio. Roberto Antonio Arévalo. Vino. Vilma Elizabeth García. Vilma Elizabeth. Está corriendo. Enciéndalo, que tiene que oírse el presente, si no, no vale. Perdón, presente. Ando trayendo agua. Quiero agua. Okay, está bien. Yesenia Brendalí Bonilla. Present, teacher. Okay. Douglas Stalin Peña. Present, teacher. Good. Gerson Edenilson Monterrosa. Present. Okay. Very good. Bueno, vamos a ver. Me voy a complicar un poquito la vida, pero antes les voy a enseñar esto para reforzar. Pero tengo que complicarles un poquito.
poquito, que no es complicado, pero a veces nos enredamos. A ver, esto es lo que hemos visto, ¿verdad? Hasta hoy, ¿no? Affirmative, negative, interrogative, o question, ¿verdad? And simple present. Esto es presente simple, ¿no? Recapitulando, hemos dicho que las oraciones affirmative, ¿verdad? El verbo básicamente no cambia, ¿ya? Excepto cuando lo conjugamos con he, she o it, en la tercera persona en singular. Y le agregamos s o, como en este caso, es. Y de eso es de lo que quiero hablarles un poquito. Porque no siempre solo es una s. Ya les voy a enseñar. Bueno, en este caso, a go se le agrega es. ¿Verdad? En goes. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero en todos los demás, a el verbo normal. Go, go, go. Ok, en las oraciones afirmativas. Como ven, es la única ocasión en que el verbo se usa en una forma diferente acá. He, she o it. Ok. Luego, esto no se usa ni en las negatives, vean. Verbo A en su forma básica, ni en las preguntas. Ya el verbo ya no se le agrega nada. En las negatives y en las questions no se le agrega nada al verbo. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, ya vimos que para las oraciones negativas, con I, you, we, you y they, usamos don't. ¿Ya? I don't, we don't, you don't, plural, they don't. Y con he, she, it, no usamos don't, sino que doesn't. ¿Verdad? Doesn't, she doesn't, it doesn't. ¿Ok? Y para las preguntas, usamos do, I, you, we, you, they, usamos do. Y con he, she, it, usaremos does. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Estamos claros con esto? Bueno, su silencio otorga. Ahora. ¿Y ahora? Ahorita sí estamos claros, pero después se nos olvida. Vale, entonces, vamos a ver una cosita. A ver, tengo esto aquí abajo. Puse aquí. Entonces, ahorita vamos a enfocarnos en las oraciones affirmative, donde el verbo cambia en he, she o it. ¿Ya? Entonces vamos a enfocarnos ahorita. Olvídense de las preguntas. Olvídense de las negative. Aquí estamos hablando de las oraciones afirmativas con he, she, it. O sea, third person singular. Tercera persona singular. Cuando al verbo se le agrega s.
La mayoría de los casos, en general, como ya dijimos, solo vamos a agregar ese, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Work, partirá en works. It, it's. Play, plays. Swim, swims. Write, writes. Okay. Pero a los verbos que terminan en consonante más Y, ¿verdad? Es algo que la Y se convierte en IES. Quitamos la Y y le ponemos IES. Entonces, study se convierte en studies. Aquí tenemos un verbo que termina en Y y pedito por ahí, vamos a silenciar. ¿Verdad? Termina en Y y antes va una consonante. Study, studies. Cry, cries. Try, tries. Spy, spies. Fly, flies. Verbos que terminan con consonante Y convierte en esto. ¿Ok? Y verbos que terminan en O, SH, SH, X, doble S, vamos a agregar ES. Go se convertirá en goes. Wash, washes. Watch, watches. Mix, mixes. Kiss, kisses. ¿Ya? Entonces no solo es de agregar S, sino que hay estas reglas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Con el verbo play, plays, ahí sí se puede crear un poquito de confusión, ¿verdad? Pero sí termina en vocal y... Si no tenemos cuidado, o sea, podemos pensar que tal vez esta se ha saltado la regla, pero no, o sea, sí. Esa es la regla que tiene que terminar en consonante, o sea, en ambas en consonante, ¿verdad? O sea, y consonante más Y. Correcto, ajá. Y place termina en vocal Y. Correcto, no aplica. No aplica, correcto. ¿Hago otra pregunta? Bueno, se los muestro. No necesariamente tienen que aprendérselo ya. La práctica va a hacer que se nos vaya quedando esto, ¿verdad? Ténganlo ahí. Ya les voy a poner este cuadrito ahí en el... Ya se los puse, creo. Ayer o anteayer se los puse ya en el WhatsApp. ¿Verdad? Para que lo vayamos conociendo. Poco a poco, como ya les he dicho, esto se va a reforzar de los demás modos. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Oh, sí, ya está.
Vamos a practicarlo entonces. De vuelta al grupo. Se le agrega ese. Voy a poner un ejercicio y ya les muestro. Ah, por cierto. O 13 que ya terminaron las tareas de la sección. Ya los que no las han terminado, recuerden que mañana tienen que estar terminadas todas las tareas de la sección 2. Y el examen también. El examen de medio curso, de la mitad del módulo. Son esas dos cosas que tienen que estar terminadas para mañana. ¿Verdad? Porque ya. ¿El examen tiene un cierto tiempo? No. No. Nos equivocamos, lo podemos volver a hacer. Sí, claro que sí. Al que las tareas. Correcto. Ah, ok. Vale. Ahí les acabo de poner un ejercicio. Uy, cerremos ahí que está haciendo ruidito mío. Este ejercicio. Primero, esto es sobre present simple third person. Positive, negative, question. Solo vamos a enfocarnos ahorita en esa tercera persona. Afirmativo, negativo y preguntas. Primera parte, simplemente, aquí está el ejemplo, poner el verbo en tercera persona. Yeah. Vean el ejemplo. I join, he joins. Yeah. I fly, he. Lo escriben acá. De acuerdo a la regla que hemos visto, y van a escribir el verbo en la forma correcta. Y luego la otra parte de ejercicio dice: use the verbs in brackets to complete the sentence. Usar los verbos en paréntesis para completar la oración. El verbo es leave, ¿verdad? Y el sujeto es I. Pues vamos a poner I live in Edinburgh. Acá el verbo principal, do, puede ser verbo principal, acuérdense. Verbo hacer. ¿Okay? Como auxiliar no significa nada, pero como verbo principal significa hacer. ¿Ok? Y acá entonces hay que escribir el verbo en paréntesis, en la forma correcta. ¿Ok? Todo ese cuadrito vamos a hacer. Estos dos ejercicios por ahora. Teacher, perdón, no le entendí bien. ¿Será que puede volver a explicar, por favor? Va a disculpar. Ejercicio 1, escriba el verbo en tercera persona singular. El ejemplo, I join, he joins. I fly, he. Van a poner el verbo, ¿no? En tercera persona. Y aquí igual completar las oraciones usando el verbo en paréntesis. En la forma correcta. Es todo lo que van a hacer. Ok, gracias. Ok. Voy a poner en grupitos para que trabajen. Ahí están.
Ay, no. Voy a agregar a los que me quedaron fuera. Hola, Abel, ¿estás ahí? Abel, ¿estás ahí? Quiero hablar contigo.
Cero, cero. Sí, son la verdad, perdió. Empató con Honduras. Ah. Costa Rica, no sé cómo quedó. A saber, sí, ahorita está jugando, creo. Sí. Depende de este partido. Pero esto, si no se hacen daño, a los dos adelantan un punto. Pero Costa Rica solo me dio un punto. Pero que le gane a Canadá, a Costa Rica. A 1-0. La verdad. Empataron. Deberíamos de echarnos ese tour hasta Panamá otra vez. Deberíamos de echarnos ese tour hasta Panamá otra vez. Sí tengo machete. Siempre tenemos. Mara. Hay otro brother. Ajá. Venirse en avión. Hermosito. Bueno, es que 40 y pico de horas. 46 me está la adrenalina. Pico. Venga, se venga. Ya, viejo. Con pastillas otra vez. Vos te dormiste, yo no me dormí. ¿Qué año fue eso? 2014. 7 años, ya 8 años. Al favor. Ahí es que andas haciendo. Ya me va a hacer. Hola, Abel. Hola, Abel. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás en el curso? ¿Cómo te sientes? Qué me da pena.
¿Te da pena? ¿Por qué te da pena? Porque no puedo nada de inglés y no puedo hablar. No sos el único, sí. Aquí muchos están. Todos están al mismo nivel, pues, desde cero. De cero hemos empezado. Nada, desde cero se ha arrancado todos. ¿Cómo fue que te inscribiste? Fue mi mamá quien me escribió. ¿Tu mamá? Pero vos trabajas. Aquí estás. No. ¿Cómo? ¿No trabajas? No. Porque aquí estás en la planilla de un grupo de collector. No, pero quizás nada más sí me puso. ¿Tu mamá trabaja ahí? Mi mamá quizás sí me puso así. ¿Ella trabaja ahí? Creo que sí, sí, ahí. Claro. Oh, yo creí que vos trabajabas ahí. No. ¿Y cuántos años tenés? 18. Ya. ¿Y sacaste el bachillerato? Ahorita estoy en primer año. Ah, en primer año. ¿Y quieres aprender inglés? Sí, pero es que antes iba a Litka, pero me daba pena hablar. ¿Cuánto tiempo estuviste en el Litka? Como 2 meses, porque fue en lo que empezó la pandemia y pusieron cuarentena. Ah. Yo trabajé ahí por 10 años, hace rato. Estuve ahí. ¿Qué día ibas? ¿Los sábados o día de semana? Solo los sábados, todos los sábados iba. Oh. Pues sí, hombre. ¿Qué te han dicho aquí en la oficina de la academia? ¿Te han llamado para que te conectes o no? Sí, sí, me llamaron como 2 veces para que me conectara. ¿Y le explicaste todo esto que me han dicho a mí? Sí. ¿Qué te dijeron? No, que entrara para... y que no tuviera pena. Y hombre, aquí tengo personas ya mayores de edad también. Les cuesta, pues, la gente ya mayor, que se les ha olvidado incluso la dinámica de estudio. Bachillerato, acabas de seguir todavía estudiando. Y pues has visto inglés, ¿no? Tercer ciclo sabe inglés. Es que estuve en una pública, pero solo nos ponían a cantar. Nos comprábamos libros, pero no los ocupábamos para nada. Pero sí se puede, hermano. Pues es que vos querrás. La verdad que es cuestión de que vos querrás. Si vos querés, se puede. Y estamos aquí para ayudarte, para apoyarte, para enseñarte. Pero es de que vos querrás. Cuando vos, si vos no querés, es de más, por lo que te ofrezca el cielo y la tierra, no vamos a avanzar. ¿Ya? Y así que te conectás, que no participás, que
Que pues, yo no sé, hace rato que estaba hablando y no. Parecía que no estabas, pues, o sea, te conectas, pero ahí dejas el teléfono, la compu, no sé en qué estás conectado, ¿verdad? Y no. No estás en la clase, man. Esa impresión me daba. Entonces, no sé si me equivoco, pues, pero. Pero digo, si vos querés, aquí estamos, para darle ganas y apoyarte. Bueno. ¿Verdad? Temprano te vi conectado, ¿verdad? Te hice un par de preguntas, pero. Obvio no estaba. Por eso es que INSAFOR pide que se enciendan las cámaras. Así es que. Dele, echarle ganas, ya te metieron acá. O sea, haz el esfuerzo. Todos están en primer nivel. Este es el primer nivel. Estamos partiendo de cero. Ay, la gente aquí es tranquila, ¿no? Ni para burlarse, ni para molestarse, porque todos saben que están aprendiendo. Sí. Espero, me gustaría verte con más disposición. Si te conectas, pues, quédate. ¿No? Bueno. Quédate. A participar, ay. Equivocado, pues, ¿y qué? O sea, yo no soy gringo para ser perfecto, ay, he aprendido y me toca seguir aprendiendo. Al ganas. Sí, ay, pues, ahorita te había puesto en un grupo a trabajar, pero bueno. ¿Te mando al grupo? Sí. Dale, pues, pero participa. No tengas pena. Ok, ahí te llegó una invitación para que entres al grupo. Creo que sí, solo ese. Sí, solamente ese. Porque termina en consonante y vocal. ¿En vocal? Sí. ¿Vamos? Sí. Ok, en la 6. Yo ya caí solamente. Ah, por así. A ver. Este es el pin. De que el museo está cerrado, dice. A las 7 de la tarde, sí. Tardecito, sí. Como de las 7 de la tarde. Sí. Sí. Sería en close. Solo la S. Negativo, ¿no? I fleece. No, ahí es este. Vaya, aquí donde está el entre paréntesis, el verbo fly, aquí lo vamos a distorsionar porque lo vamos a agregar como flies. Le aquí está el teacher ahorita, que nos ayude. Ajá. Hi, teacher. Uh-huh. Hola, teacher. Hola. Aquí estamos dándonos duro. No, hombre, no estén peleando. Por aquí les mandé a Abel, ¿verdad? Muchacho, ah, Abel, joven. Que... Ok. Ahí metan a participar ahí, para aquí. Ok, perfecto. Está bien. A ver, ¿con cuál estamos? No, le comentaba yo a Douglas, porque estamos en esa discusión, ¿verdad? Que yo la entendí así, teacher, uh-huh. Que el verbo que está entre paréntesis no es que lo vamos a escribir tal cual, sino que lo vamos como que ya
a poner como corresponde. Por ejemplo, aquí la 2 le decía a él que aquí lo vamos a estar poniendo como she doesn't, porque estamos hablando en tercera persona. Uh-huh. En la 2, she doesn't hear homework every evening. Ella no hace las tareas toda la noche. ¿Por qué en negative? ¿Qué doesn't? Pues es la discusión que teníamos con Douglas. Y es lo que me preguntaba él, que por qué en negativo. ¿Por qué en negativo? Ajá, ajá. O sea, la idea era si podíamos jugar con los verbos y llevarlos a negativo o hay que manejarlos como está. Porque puede ser she da, her. O sea, ella hace su tarea. Ajá, eso. Ahí no nos dice que es negativo. Ok. Pero le hacíamos referencia luego con la 4 donde dice are you a singer? No, I am pilot. I am, y ahí le mencionaba yo que ahí íbamos a el verbo lo íbamos a poner con IES porque terminaba en Y. ¿Pero cuál es el sujeto? Buen punto. Es singer. En la oración, ¿dónde va a usar el verbo? Fly. Fly. Pues estamos perdidos, teacher. O sea, solo vamos a utilizar el verbo ahí, ¿verdad? Ustedes tienen que ver que es que. ¿Qué persona es? ¿Qué sujeto? ¿Qué pronombre? I, you, he, she, we, they. Estamos hablando de en qué caso se cambia el verbo. Cuando es en terminaciones. Mm-hmm. No estoy hablándole de cómo se cambia, sino en qué caso se cambia. Ah. Cuando es tercera persona. Ah, y en esta uh-huh. oración es tercera persona. No es primera persona porque es de I. Ah, ok, entonces lo vamos a cambiar. No. No. Se mantiene. Ok. Gracias. Okay. Ya me hizo planear mejor. Ok. Gracias, T-shirt. Bueno. Bienvenido a ver al grupo. A ver. Ok. Excelente. Okay. Bueno, nos vemos. Mira otro. Ok. Gracias, teacher. Ok. Number one, I live. Bueno. Como es afirmativa, o sea, no estamos haciendo preguntas ni interrogativas. Ajá, yo digo que así sería. Así dejémosla. Ah, ¿cómo vamos? Tenemos una duda. Ajá. En la segunda, donde es do, tenemos. Estamos confundidas. El does es nada más para pregunta. O también lo podemos usar con la tercera persona, o con las preguntas nada más. Recuerden que les dije. Si el verbo es un auxiliar o si es el verbo principal. El do como verbo auxiliar no significa nada. Pero como verbo principal es hacerle. Y entonces se le va a tratar como un verbo normal. Agregamos la S. Ah, correcto. Agregamos la S. No agregamos la S. ¿Solo la S se le agrega a do? Dos. No. Sí, porque es un verbo. Ajá, el verbo principal. Ah, sería ese. Ah, ok. Ese. Okay. Correcto. Ajá, pero ya estábamos confundidas porque solo en las preguntas o también así porque se va a oír raro. Yo me acordaba que usted dijo que en tercera persona tendría que ir, ¿verdad? Correcto. Ok, entonces, sí, dos.
here every day. Correcto. Así es. Okay, how does he? Bueno, no me okay, see you. Vemos. Conviene porque te lo va a poner otra cosa. ¿Cómo vamos? No va a alcanzar. Ya terminamos. Hola, ya. Como 40 respuestas. Estamos hablando de fútbol, Tichi. Únase también. Sí. In English, in English, okay. Let's talk about football in English. Oh, okay. Why can't you say the football? Ah? Do you like the game of the selector today? No. No. They didn't play well. Yeah. Jamaica played better. Micah went all better. All the time. Thank God the goalkeeper is aliancista. Ah, thank God the goalkeeper, el portero is aliancista. Sí, ese es bueno. Es que no. Hey, profe, si el otro día probaron al del PAS, también. English. Bueno, you want to talk about football in English? Okay. Hello, day. Day. ¿Cómo se dice? Hey, Kevin Caravante. It's good. Caravante, no. Okay, did you finish the exercise? Yes. Yes. Okay. Hace como 10 minutos, profe. Wow. Any question? No. 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 Okay. Yeah. Perfect. Very good. Okay. Easy, aquí han quedado tres buchos. Ah, sí. Ok, see you later. Ok, teacher. Ok. Ya le dije, compañero. ¿Qué le dijo, Vilma? ¿Qué le dijo? De que tenemos que repasar todo, teacher, esto, para que, ¿verdad? No hacen caso estas niñas. No hacen caso. Ok. Ya terminaron. ¿Any question? Ya estamos todos. Pronunciation. Vamos, como se dice, ready. Eso. Con la pronunciación es que nos cuesta un poquito. Vaya, eso ya lo vamos a ver. Sí. Pero nosotros decimos que lo hemos hecho bien primero. Vaya, Dios. Vamos a revisar. Ya 5 minutitos nos quedan. Bueno. ¿Te imaginas? Ya no. Ay, ya no, teacher, mañana vamos. No se nos va a olvidar. Pásenos las listas. Ya casi. Aquí le quiero decir presente y salir, se va a creer. No. Okay, see you. Okay.
Vamos a ver, oh, falta un segundo para que entren todos. Muy bien. A ver. Marina. Número dos. Aquí estoy, ¿ve? I número dos. I like he. Solo se le agrega ES. Like is. Like. Okay. A ver si me cabe aquí. Okay. A ver, Vilma. I fly. He. I fly. ¿Dónde estamos? Ah, ahí es. I fly. Flies. Flies. Ay, ¿sí? Le pone la I de. ¿A dónde? Sí. Okay. ¿Así? Very good. Excelente. A ver, Gerson. I watch. He watches. Perfect. Watches. Muy bien. A ver, seguimos con Yesenia. I talk. He I talk. Solo le agregamos S. Okay, he talks. Good. Alejandro, I go. He. He goes. Se le agrega S. Good. Ay, ay, al perrito que no le dan de comer. Mauricio. En clase, por eso. I buy. She? She buys. Buys. Perfect. A ver, Douglas. I finish. She? She finishes. Finishes. Muy bien. Estoy tapando aquí otros. Ay, sí. A ver. Con, rapidito, Irma. I kiss. He kisses. Kisses. Correct. Ernesto, no, Paola. I enjoy. He enjoys. Muy bien. Ernesto, I teach. ¿Y? I teaches. Se le agrega ES. Correcto. Y Allison, I cry. ¿She? Cries. L-I-E-S. Correcto. Muy bien. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ya es time to go to bed. Bueno, ustedes están en la camita, yo todavía. Tampoco yo. Vamos con la última attendance. Hoy es de arriba para abajo. Abel Alexander Santa María. Presente. Okay, thank you, Abel. See you tomorrow. Bye bye. Alison Natalia Jurado. Present, teacher. Good night. Good night, Alison. See you tomorrow. Andrea Mataderas. Present, teacher. Okay, good night, Andrea. Claudia Noemí Escamilla. Present, teacher. Good night. Good night. Claudia Raquel Córdoba. Present, teacher. Good night. Good night. Consuelo Saraí Rivas. Present, teacher. Good night. Good night. Marcia Cristina Morales. No. Denis José Enríquez. Present, teacher. Good night. Good night. Ernesto Antonio Martínez. Present, teacher. Good night. Good night.
Franklin de Jesús Cortés, no llegó. Hernán Antonio Chacón. Present teacher, good night. Good night. Alejandro Humberto Mendoza. Present teacher, good night. Good night. Irma Iris Ortiz. Present, good night. Good night. Marina Elizabeth García. Present teacher, good night. Good night, Marina. Mauricio Emilio Moreno. Present teacher. Okay, don't go. Paola Nereida Pineda. Present, good night. Good night. Roberto Antonio Arevalo. Y no. Wilma Elizabeth García. Present teacher, good night. Good night. Yesenia Brendalí Bonilla. Present teacher, good night. Good night. Douglas Stalin Peña. Present teacher, good night. Good night. And Gerson Adenilson Monterrosa. Present, good night. Good night. Okay. Okay, Mauricio. Any question? Algo que quieras repasar? Micrófono, Mauricio. Lo que le consulté el otro día, profe, si había consultado del examen final. Sí, solo me dijeron, sí, está repetido. Así ver, es que hay que hacerlo, las dos veces para que no te vaya a poner mal. Regalado, punto. Pues sí. Es el 40 o no, el 30% creo que es el examen ese. Sí, o sea, algo así, un porcentaje. Que tenga un porcentaje bien alto. Digamos que ayuda bastante para el que tal vez no le llegue. Sí, pero sí, o sea. Lo así me dijeron, sí, solo está repetido. Este, teacher, con unas, ¿cómo decirle? Formas de decir autorizar en el sentido de permitir. Permitir, puedes decir allow. Allow. Bueno, pero depende, ¿qué, alguna frase en lo que lo quieres usar? Sí, porque se me dio el otro día, como yo trabajo en logística, que estábamos en un barco operando y subió una persona que no estaba autorizada. Entonces, yo le traté de decir eso, pero usé otra frase. Authorized, creo que usé. Después la busqué. En teoría funciona, pero no me entendieron, no me di a entender. Pues le preguntaba. Pero sí, o sea, en ese caso sí. He is not authorized to be here. Authorized. He is not authorized to be here, por ejemplo. Él no está autorizado para estar aquí. Ah, pues no. Él no me entendió que sea mi pronunciación. Una de dos. Sí, porque es authorized. Yo le dije authorized porque no, la verdad fue lo primero que me vino a la mente. Que yo sabía que más o menos era la respuesta, pero no. Tal vez no fue él. Pues no, si me lo decís así, o sea, está mal pronunciado, pero se entiende. I got you. Como quien dice. Sí. Se entiende. ¿Con quién estabas hablando? ¿De dónde era? Era, creo yo, ucraniano. No, sí. Pero fíjese que ellos tienen un buen inglés. Porque, como le digo, no. Nos toca a nosotros estar en barcos y ajá. Los que tienen inglés horrible, horrible y malo son los filipinos y los hindúes. Ay, me ha tocado estar. Para que vea. Sí. No es a liar. Médicos, así, chino o hindúes. Pues con chino todavía no he tenido la chance, pero sí tenemos un barco que es de tripulación china. Pero sí, los hindúes y los filipinos, sí. Le digo. ¿Tú estás en Acajutla? Sí. Ah.
Okay. Interesante. Sí, sí, yo trabajo para una empresa que presta servicios a una naviera. Wow, qué chivo. Sí, la verdad, se prende bastante. Bien. Está bueno, está bueno. Okay. Me acuerdo, me acuerdo que una vez para referirse al 45 estaban diciendo por pi. Y me dejaron el alumno. Por pi. Sí, para decir eso estaban diciendo por pi. Ni for pi. Ya. Yeah. Por eso yeah. Digo que son. Sí, yo no sé si te. A mí la verdad me cuesta bastante con él. Hay una página que se llama, no sé si ya te la he recomendado con vos. No, no sé, usted dijo World Reference. No. Es esto. Ahí en el chat te lo acabo de poner. Okay. Es con tres L's. Hello. Ah, 3L. Y eso es. Te lo voy a enseñar rapidito. Okay, thank you. Es esta página. Esta es la de audiolibro. No, son videos. Son videos cortos. Son entrevistas. ¿Verdad? Y ves acá. Tiene varios niveles. Y está chivo. Fíjate. Es más para. Y es bien bonita. Para listening. Son cosas reales. O sea, por ejemplo, entrémonos aquí al nivel 2. Como ves, mira. Hay gente de diferentes nacionalidades, pero todo esto es inglés. Entonces puedes escuchar diferentes acentos. Sí, es todo para listening. Sí. Ey, qué chido está. Por ejemplo, vos podés darle aquí en buscar. Y una calle. Acerca de una carretera. Una carretera. No, te pregunto que si está cerca de una carretera o. Ah, sí, la verdad, a la orilla. A la orilla de la calle, digo. Ah. Entonces, mira. Digamos que esta hora es más tranquila. Aquí en la búsqueda, ¿verdad? Vos le puedes poner de qué país querés. Claro. Ah, gente de que hable. Ajá. No, es, no sé, ¿cómo decís que tenés mucho filipino? A ver si hay. Sí. Filipino, no me acuerdo. A ver, filipino. Ya. Démosle a ver qué nos encuentra. Sí. Aquí está. Que hay un video. Una conversación entre. Este creo que no sé de dónde será esta bandera. Parece que es chino. Parece, va chino. Imagínate, un chino y un filipino hablando inglés. Viste el video. Te da el script del texto. La translation. Bueno, no la translation, pero. El texto. El texto. Lo puedes ocultar para solo escuchar o lo puedes dar. Leer. Luego tiene un pequeño quiz sobre lo que ha sido la conversación. Hey, la verdad está súper buena, profe. Uh-huh. Está bien. Hello. Uh-huh. Y busque ahí una sobre cosas de marina, digamos.
No sé. Tal vez. En general, tal vez no sea de ningún país, pero como topic. ¿Verdad? Aquí tenés que buscar. Baby. Shipping, tal vez. No hay shipping. Sí, son más cosas. Un poco. O logistic. No, ya querés cosas bien específicas y no. Bueno, pero con escuchar ya. Sí, esto es lo que te va a ayudar, es a escuchar gente hablando inglés con diferentes acentos. De nada, de todo. Esto es jamaiquino, pues. Dicen caribeños hablando inglés. Bien, bien. Sobre todo porque cortadas las palabras. Porque tienen el acento británico también, es mal hablado. Y británico. Y británico. Ah, igual, o sea, la mayoría de estos países de asiáticos que hablan inglés es en británico. Porque no es americano tanto que ha entrado ahí, sino Inglaterra. Pero entonces esta página te puede ayudar. Tenés archivos solo de audio, solo de video. Sí, porque a veces me queda un poco de chance en el trabajo. Y puedo estar escuchando eso. Y hay algunos que se pueden descargar, creo. Es no, pero no tengo problema con internet. Ah, vaya, chévere. ¿No? Esa página te puede ayudar. Ir familiarizándote con eso. Qué bueno. ¿Algo más? Pues no, profe, ahí en la siguiente vez, ya dentro de unos 4 días, creo. Ok. Y otra cosa que yo les recomiendo para educar el oído es escuchar música, pero en este nivel yo les recomiendo ritmos, un ritmo particularmente que se llama bossa nova. Usted sabe de música, profe. Y en este ritmo hay covers, ¿ya? Pero la bossa nova como tal, ¿no? Es decir, suena bien como es. No, pero me refiero a que puedes escuchar canciones populares en ese ritmo. Canciones de cualquier grupo, Beatles, Guns N' Roses, cualquier cantante. Y en ritmo de bossa nova. En ritmo de bossa nova. Que es tranquilo, suave, relajado y pronuncian bien. Que va despacio. Entonces, para ir educando el oído, ayuda. Yo el otro día estuve escuchando que me gusta bastante rap. Un rapero que hizo un disco donde hizo bastantes canciones en reggae. Ahí reggae se le entendía. También. Se le entendía bastante más. Sí. Entonces son buscar esos ritmos, ¿verdad? Que son más comprensibles. Por lo slow. Exacto. Buena recomendación, profe. Ok, Mauricio. Te vemos mañana. See you tomorrow, ¿ok? Ok, ok. Bye bye. Bye bye.